Yo ya no sé qué deciros, chicos. Creo que el OGAFE 23 es 100% real. Like si tú también lo crees. De hecho, cuando estés viendo esto, habré subido una foto a Instagram, ¿vale? Me gustaría que fueses a comentar el OGAFE 23 allí. Si crees que bueno, que camiseta que pongo, selección que eliminan, tíos, yo no sé qué coño pasa. O tengo muy mal ojo para comprar camisetas, o la gafada es real, ¿vale? En esta ocasión a Colombia, yo de verdad lo siento por todos los colombianos que puedan estar por aquí por el canal, en serio. Mucho ánimo, tanda de penaltis, 100% suerte. De hecho, ya veis, la tuvisteis, fue al palo. Y luego, pues, el golpeo que hizo un paradón Pickford. Los penaltis los tiraron increíble, los ingleses, increíble también los de Colombia. Fueron unos penaltis brutales, de la escuadra, bajo fuerte, o sea, brutal. Pero bueno, esto es el caos y uno sigue y otro se va a casa. España ya se fue, ahora le toca a Colombia. Se acaban los octavos de final y tendremos aquí el último vlog de esta fase del Mundial. Tenemos ahora un par de días de descanso en el Mundial, que no en el canal, ¿vale? O sea, en el canal seguiremos. De hecho, traeremos vídeos diferentes aprovechando el parón del Mundial, unos challenges de fútbol, tal vez. Así que, bueno, ya sabéis, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada. Y empezamos por el partido de las 4, ¿vale? Algo muy rápido, ya que no fue un partido especialmente atractivo. Sí que fue intenso, sí que fue un partido guapo de ver, pero realmente Suiza y Suecia no son dos selecciones que puedas decir tú, joder, es que me llaman, ¿vale? O sea, me apetece verles, o sea, y sin Ibrahimovic Suecia, pues para que pierdo un poco de chicha, ¿no? En cualquier caso, un partido muy abierto, un partido donde ambas selecciones atacaron y tuvieron muchísimas ocasiones, lo que pasa que, por suerte o por desgracia para Suiza, un golpeo de Forsberg desde la frontal, pues al final, bueno, desde la frontal casi desde dentro del área prácticamente, rebotó en un defensa y entró, ¿vale? O sea, fue así de triste, fue así de mala suerte. Y bueno, ellos tuvieron ocasiones, Suiza tuvo un mogollón de ocasiones, también tuvo una muy buena Suecia que hizo un paradón Sommer brutal, pero al final no pudo ser, chicos, al final no pudo ser, avanza Suecia. Entonces, así me va a ir a liar y digo, ¿qué pasa Suiza? Y cuando en verdad es Suecia, porque que, joder, casi que se parecen tanto los nombres también que a estas horas de la noche ya el cerebro ya no procesa muy bien, ¿eh? Total, que al final pasó Suecia a cuartos de final. Traeré un vídeo analizando los cuartos, hablando de los octavos. Tendréis más vídeos, ¿de acuerdo? O sea, no pidáis aquí todo en el mismo vídeo. Hoy es simplemente para hablar de los partidos. Me pareció un partido, pues eso, muy intenso, que podría haber caído para cualquiera de los dos sitios, pero que al final cayó para el lado de Suecia. Es que realmente tampoco os puedo decir mucho más, porque no hubo ninguna jugada así especialmente polémica. Bueno, sí, al final del partido, con el tiempo ya cumplido, hubo una contra donde hubo un empujón, el árbitro pitó penalti y expulsión, se tiró de VAR y al final se dictaminó que era expulsión, pero falta fuera del área, una falta que tiró, si no me equivoco, creo que fue Toivonen, y que paró bien Sommer, y es que eso fue lo único un poco salseante que hubo, no hubo más. El partido guapo, de verdad, el partido que todos quisimos ver, que de hecho reaccioné en directo, tenéis la reacción en el canal por si queréis ir a ver a algún momento, ¿vale? De hecho hice directo por probar en YouTube y a la vez en Twitch. Lo que pasa que era el mismo plano, o sea, el mismo plano que pongo siempre, donde no se ve absolutamente nada, solo a mí, pues en Twitch me metieron un strike, ¿vale? O sea, me metieron un strike porque llegó un fulano y dijo que eso que se estaba emitiendo ahí, que pertenecía. O sea, yo pertenezco a un fulano que me reclamó en Twitch. Bueno, tenéis el canal de Twitch abajo en la descripción porque si os queréis pasar por allí, pues bueno, no sé si os dejará pasaros hoy porque creo que estoy baneado. Entonces hasta mañana nos va a dejar. No sé cómo va muy bien eso, ¿vale? Es que era por probar un poco Twitch, por ver cómo iba, pero ya veo que me están jodiendo. Total, que hicimos directo a la vez, tenéis el de YouTube, ese sí que lo tenéis sin problema porque ya aprendí la lección una vez de que no se ve absolutamente nada, no se ve absolutamente nada y bueno, pues ahí lo tenéis con los penaltis, con todo el salseo. Lo dicho, partido, un partidazo, bueno, empezó marcando Inglaterra de penalti que la volvió a liar Davinson Sánchez, o sea, es que no puede ser, ¿fue Davinson? Davinson no, la Roca Sánchez, ¿vale? Fue el que la lió. Que, bueno, es que no puedes hacer eso, Harry Kane, joder, porque Harry Kane es un tío grande, tú eres un tío grande y se ve todo. Y si Harry Kane te agarra, tú agarras, y al final Harry Kane cae y el árbitro, pues, te pida penalti a lo tonto. Ya os digo, la Roca Sánchez fue el que en el primer partido lo expulsaron, aquí la volvió a liar, penalti que, bueno, marcó bien Harry Kane. Hubo ocasiones para los dos lados, o sea, hubo ocasiones en la primera parte, al final como que Inglaterra acabó más dominando y atacando y tal, pero la segunda parte Colombia puso los huevos encima de la mesa, me flipó Quintero
pese a que jugó fuera de sitio, porque creo que el Quintero y un jugador más de banda, y tuvo que jugar de media punta por la lesión de James, jugó guay, me moló mucho la garra de Falcao, o sea, Falcao a muerte, y al final del todo llegó Jerry Mina otra vez, Jerry Mina, el del baile, el del Barça, el que no vale para el Barça, por lo visto, pues llegó y marcó el gol de cabeza, un golazo, un remate picado abajo, bota, pilla altura, salta el defensa, la toca y no llega quien a despegar ese balón. O sea, llega un golazo, si no me equivoco fue en el tiempo casi... ¿no? Fue en el tiempo extra de la segunda parte. Me suena que sí. Y nada, brutal, golazo de Jerry Mina. Y prórroga, llegamos a la prórroga. La prórroga ya hubo muchos lesionados, estirones, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Aún así hubo ocasiones, hubo una contra, si no me equivoco, que acabó tirando Cuadrado fuera. Una contra, eso no sé si fue en la prórroga o fue durante los 90 minutos, ahora estoy dudando. Pero vamos, una contra increíble que tuvo ahí para reventar Cuadrado y la echó fuera. Y nada, los penaltis, pues lo que os comenté al principio, son una lotería que unas veces te sale bien, otras veces te sale mal. Y en esta ocasión, pues por un palo y por un penalti que paró Pickford, contra un penalti que paró Ospina y otro que fue el último que la llegó a rozar pero no pudo sacarla, pues dictaminó que pasa Inglaterra a cuartos. A priori Inglaterra era favorita de Colombia, sobre Colombia era favorita Inglaterra, y se cumplieron los penaltis. Yo de nuevo, pues desde aquí ánimo a todos los colombianos. Ya sabéis que yo, después de la eliminación de España, pues voy con las selecciones de habla hispana, evidentemente. Me gustaría ahora, nos queda Uruguay, la Uruguay de Luis Suárez, la Uruguay de Godín, la Uruguay de Jiménez, de Cavani, del Mono Pereira. Así que bueno, nos toca ir con Uruguay a tope. Y nada, simplemente pues creo que no me dejo nada, sino si se me olvida cualquier cosa, cualquier jugada polémica, cualquier historia, abajo en la caja de comentarios pues vosotros podéis opinar. Y os repito, like si de verdad, yo ya empiezo a planteármelo, si soy el Ogafe, porque es que, alto, mira, es que os enseño otra cosa, ¿vale? Que esto no os lo he enseñado, lo dejo aquí para enseñároslo. Es que además no compré la camiseta de Alemania, ¿vale? No la compré porque, bueno, me gustaba, pero va, prefería comprar el polo de Alemania. El polo. Y Alemania elimina en grupos. O sea, yo ya os lo digo, si lo creéis, si creéis que hay un elogazo real aquí, pues avisad a vuestros colegas. Id a la foto de Instagram a ponérmelo bien grande ahí. Elogafe 23 es real. Elogafe 23 la leyenda. Elogafe 23 it's coming. Por favor, no te hagas de mi selección. Porque es que, ya os digo, hay una locura. Y también pues es un like si crees que Elogafe está presente. Nada, nos vemos en próximos vídeos. Mañana tendréis más vídeos, espero directos también. Y nada, ahora un par de días de descanso del Mundial y empezamos de nuevo con los cuartos. Un abrazo, cracks. Nos vemos. Chao. Soy un gafe de la Virgen. Un gafe total.